Cada vez que he podido compartir con este joven, with him, he sentido en él. I have seen in him. He sentido también en él. I have also felt in him. La pasión que él tiene por Cristo. The passion that he has for Christ. Gracias a Dios. I thank the Lord. Por los jóvenes. For the youth. Como él. Like him. Dios está levantando. That God is lifting up during this generation. Amen. ¿Cuánto le da gloria a Dios por eso? Give glory to God for that. Amen. Dios lo bendiga a su esposa también. His wife also. Toda su familia. Aleluya. All his family. Amen. And vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora. Let's open our Bibles at this moment. ¿Cuántos creen que Dios va a hablar a nuestra vida? How many believe that God is going to talk to our lives today? Yeah. Dale la mano que está a tu lado y dile, Dios me va a hablar. Give the hand to the person next to you and say, God is going to talk to me. Dale la mano y dile, Dios me va a hablar en esta noche. God is going to talk to me tonight. Santo. No me hables porque Dios va a hablar conmigo ahora. Don't talk to me now because God is going to talk to me. Yes. Aleluya. Michael. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Let's open the word of God in the book of Acts. Capítulo 3. Chapter 3. Versículo del 3. From verse 3 hasta el 8 to 8. Hechos capítulo 3. Acts chapter 3. Versículo del 3 al 8. Verse 3 to 8. Aleluya. Y vamos a estar hablando bajo el tema. And we're going to speak under the theme. Hay que desatar el poder de Dios. You have to unbound the power of God. Yes, you have to let loose the power. You have to let loose the power of God. Hay que desatar el poder de Dios. You have to let loose the power of God. Santo Dios, aleluya. Hechos 3. Acts chapter 3. Del versículo del 3 hasta el 8. From verse 3 to 8. Yo voy a leer primero en español y luego el pastor Lee va a leer en inglés. He will read it in Spanish and then I will read it in English. ¿Lo tienen todos, mis amados hermanos? Does everybody have it? Amen. La palabra de Dios lee de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice las Escrituras de la siguiente manera. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijándose en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. And the word of God says, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and the church say strong. Amen. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him and did John. Then Peter said, look at us. So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I give you, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. En esta hora, Dios mío, en el cual tú nos has reunido en este lugar para adorar y glorificar tu santo y bendito nombre, ha llegado el momento, Dios, donde tú vas a hablar a nuestras vidas. Y no queremos oír palabra de hombre, sino palabra tuya, Dios. Porque tu palabra es la que cambia, la que sana, la que liberta, la que rompe las cadenas, Dios mío. Y yo no voy a hablar nada de mis pensamientos, Señor, sino que tú vas a hablar a través de mí en esta noche. Y de antemano te daré a ti toda la gloria, toda la honra por lo que tú vas a hacer en esta casa, Dios mío. Y por las almas que tú vas a añadir a este lugar, Dios mío, de lo que han de ser salvo, Señor, te doy gracias, Señor, y te doy toda la gloria.
Y yo declaro, Dios mío, que tu palabra será predicada con autoridad y con denuedo en esta hora, Dios mío, para tú glorificarte en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amen. Se pueden sentar. You may be seated. Hay que desatar el poder de Dios. You have to let loose the power of God. Yo doy gracias al Señor. I give God thanks. Que en esta generación, in this generation, todavía hay hombres y mujeres, still women and men, que están pendientes, that they are attentive, al poder y al mover to de Dios, the power and the movement of God, porque hay un movimiento de Dios, because there's a movement of God, en estos tiempos, during these times, a pesar, even though, que los tiempos son difíciles, that the times are difficult, y que los, y estamos viviendo los últimos, and that we're living in the last days, y que ha entrado la apostasía, and that apostasy has entered. Y muchas personas le han dado la espalda a Dios. And many people have turned their back to God. Pero gracias le damos a Dios. Give God thanks tonight. Que todavía hay hombres. That there's still women. Que todavía hay una that iglesia. A church. Que todavía está pendiente. That they're still attentive. Al mover de Dios. To the movement of God. Amen. Dios está buscando. God is looking. Una generación. For a generation. El cual esté atento. Who is attentive. Al poder de Dios. To the power of God. Que sepa valorar. Know how to have value. Lo que es el poder de what Dios is the power of God. Cuando se activa en el corazón, when it is activated in the heart. Una persona, in a person, que a pesar de que tenga sus debilidades, that even though they have their weaknesses, aunque tenga sus fallas, that even though they have their faults, ha confiado en el Señor, they have confided in God, y confía en él, and they confide in him, que él hará, that he will do, y que él deposita, and that he deposits su poder, his power, en corazones, in hearts, que le honran, that honor him. Aleluya. Estamos viviendo en tiempos difíciles. We're living in very hard times. Donde nosotros como iglesia de Jesucristo, that also like a church of Jesus, tenemos que levantarnos, that we have to get up, bajo la unción del Espíritu Santo, under the anointing of the Holy Spirit, y nosotros realizar, and we have to come to pass, el trabajo que Dios ha the puesto work that God has put in our hands. Nosotros no podemos estar quietos, we cannot be still, con los brazos cruzados, with our arms crossed, esperando que Dios escoja for God to choose someone else. Que Dios levante a otro. That God lift somebody else. Que Dios mire a otro. That God look at somebody else. Si Dios ya no ha mirado a nosotros. If God has looked at us. Si Dios nos escogió. If he chose us. Antes de la fundación del mundo. Before the foundation of the world. Nos predestinó. He predestined us. Para nosotros reflejar su gloria. For us to reflect his glory. Lo que sucede es. What happens is. Que hay un enemigo. That there is an enemy. Que le está operando. That is operating. Y en la área que él le gusta in trabajar, the area that he likes to work, es en la mente, is in the mind. Y él quiere hacerte pensar, and he wants you to think, que por cuanto tú quizás has fallado, that even though you have failed, y quizás porque cometiste that un error, because you committed an error, y quizás porque no eres perfecto, because you're not perfect, tú no puedes ser usado por Dios, you cannot be used by God. Pero Dios no está buscando, but God is not looking for, para gente perfecta, perfect people. Dios está buscando, God is looking for corazones dispuestos, for hearts that are willing, personas humilladas, people who are humble, que entiende, that understand, que este tesoro, that this treasure, está puesto en vasos de barro, I'll put it in vials, para que la excelencia del poder, so that the excellence of the power, no sea de nosotros, it won't be ours, sino de Dios, but the glory be to God, que quizás estemos derribados, even though we are down, pero no estamos destruidos, but we are not destroyed, ahora es el tiempo, it is now the time. Ahora es el tiempo, it was the other time, donde hay que soltar, that you have to let loose, donde hay que desatar, that you have to let loose, el poder de Dios, power of God, en nuestras vidas, in our lives. Aleluya.